Acuario, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Bueno, Acuario, esta semana el horno no va a estar para bollos con Acuario. Generalmente son muy pacientes, les gusta escuchar y pues respiran antes de enojarse. Pero esta semana, como ya lo dije en el video del intro, vamos a andar todos los signos un poquito bipolares y creo que Acuario es de los que más van a tener que cuidar su forma de actuar. Acuario pues generalmente es un signo muy tranquilo pero esta semana creo que la palabra correcta es que van a estar muy tajantes con la forma de decir las cosas y lógicamente pueden llegar a lastimar sin querer no solamente a la gente que quieren también de repente pueden incomodar a los compañeros de trabajo y a las amistades. Acuérdense de lo que siempre les digo en este canal, mis ángeles. No es. Lo que decimos es cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Las personas cuando andamos un poquito mal anímicamente, cualquier cosa que nos dicen es ahora sí que la tercera guerra mundial. Cuando andamos bien no nos interesa, se nos resbala, pero esta semana es mucha la gente que va a andar sensible. Así que mucho cuidado con lo que decimos y vamos a evitar pérdidas de amistades, de oportunidades y económicas, mis ángeles, porque podemos decir cosas que no convienen a amigos, a jefes, y con esto sí hay que tener mucho cuidado. Ustedes generalmente son muy juiciosos, piensan mucho el no lastimar a los demás, pero mis ángeles, toda la gente se cansa. Y esta semana, digamos que Acuario va a estar un poquito harto de siempre seguirle la corriente a la gente. Y digamos que van a estar, como ya lo dije, un poquito, pues crudos al momento de decir las cosas. Así que mucho cuidadito con eso, porque el cuidar lo que decimos y el decir exactamente lo que sentimos podría ser la diferencia entre una buena y una mala semana. Aunque, bueno, si lo vemos desde un punto de vista general, la semana va a ser una semana bastante agradable y por supuesto va a ser una semana exitosa. Y digo exitosa porque la gente de Acuario va a estar de suerte. La mayoría de las cosas que emprendan esta semana van a estar bendecidas, mis ángeles, y van a llegar a buen fin si es que ustedes le ponen ganas. Esto sobre todo en el trabajo, la gente de Acuario va a estar muy dedicada, y muy concentrada en lo que son sus actividades pero digamos que no van a andar muy pacientes con los compañeros de trabajo. Aquí hay que tener mucho cuidado sobre todo con esos compañeritos que ya sabemos nosotros que nos sacan de quicio. Porque como ya lo digo, no van a estar muy pacientes y sobre todo esos compañeritos que ya les tomaron la medida que constantemente les están pidiendo ayuda o les están pidiendo cosas que ustedes necesitan para trabajar con esta gente es muy probable que tengan problemas. Entonces, mis ángeles, esta semana por salud mental evitamos este tipo de personas. ¿Para qué? Para evitar tener problemas en el trabajo. Sí, ya sé que tú eres muy tranquilo, pero créeme que esta semana sí puedes caer en provocaciones y si nunca discutes con nadie, esta semana sí le vas a decir cuatro frescas a uno o dos compañeritos de trabajo que ya te llenaron la tablita de los merengues. Por otro lado, mis ángeles, la mentira. Acuario no es un signo al que le fascine la mentira. Sin embargo, en ocasiones, ya sea para no lastimar o para salir de una situación, si de repente, pues alguna mentirilla se va. Pero, fíjense, mis ángeles, que hablando de familia y de pareja, esta semana las mentiritas, así sean muy piadosas, no están bien aspectadas. ¿Por qué? Porque nos van a meter el más problema de los que se imaginan. Acuérdense mis ángeles que una mentira nos lleva a decir otra mentira y a otra y a otra y llega el momento en que aquello es insostenible. Aquí volvemos a lo que les digo siempre de no hacer cosas buenas que parezcan malas porque lamentablemente esta semana Acuario sí puede salir algo complicadito. Bueno, no algo complicadito, muy complicadito. Así es de que vamos a evitar los malos entendidos y si tuvimos que decir alguna mentirita para salir de algún problema, pues hay que aclarar esas cosas para evitar que se nos conviertan en conflictos o que nuestra pareja o la familia nos tomen las cosas mal y aquello que nosotros hicimos con buena intención se convierta en un problema grande. Ya lo sabes, esta semana mucho cuidado con las mentiritas. Y bueno, en el tema del trabajo, como ya lo dije, es una buena semana. Vas a tener tus avances. Pero necesitamos cuidarnos de que nuestros compañeritos de trabajo, esos que se aprovechan generalmente de nosotros, no nos saquen de control. Acuérdate, Acuario, que en el trabajo el que se enoja pierde, porque muchas veces podemos estar siendo provocados o nosotros podemos decir es que esta persona me hizo tal, tal, tal. Pero al final la persona que grita, la persona que pierde el control, es la persona que va a quedar mal, delante de todos los compañeros. Así es de que hay que mantenernos en control y alejarnos de esos compañeritos que ya tenemos muy bien identificados. Por otro lado, hablando de trabajo, esta semana va a ser muy buena para ti, pero hay que tener mucho cuidado en confiarte. Eso de dormirnos en nuestros laureles no es bueno. Tú en estos momentos ya gozas de un prestigio, la gente sabe que eres muy profesional. Sin embargo, no hay que descuidarnos esta semana. Hay que revisar nuestros asuntos, hay que estar al día con nuestras agendas, hay que llamar a nuestros clientes, que no se nos pase nada. ¿Por qué? Porque esta semana puede llegar a ser muy exitosa para ti, pero tampoco se te van a disculpar los errores ni los olvidos. Así que súper atento esta semana. Y bueno, Acuario, con el dinero no hay necesidad de que te lo digo porque tú ya sabes cuáles son tus compromisos. Puede ser que tengas algunos problemas con la pareja o la familia por algún pago que no se hizo o bien por algún pago que te va a resultar de manera inesperada que tú no lo tenías planeado. Aquí hay que tener mucho cuidado con las discusiones que sean relacionadas con el dinero. No hay que olvidar, mis ángeles, que el dinero hoy lo tenemos y mañana no. Buscar una pareja o tener una situación familiar tensa, desagradable, por cuestiones de dinero, esto ya es otro nivel. Así es de que hay que dialogar, mis angelitos, hay que hablar con la pareja y decirles justamente esto. Mira, si discutimos por dinero, ya no vamos a tener solamente el problema del dinero, ahora vamos a tener un problema en casa y el problema del dinero. Se paga lo que podemos pagar, para lo demás vamos buscando soluciones, pero nada de discutir. ¿Por qué mis ángeles? Porque lo que menos necesita Acuario esta semana es tensión. La semana viene bien, pero digamos que no vas a andar muy amable como sueles andar. Y si ya les dije yo que todos los signos en general, ahora sí que la energía de la semana va a ser que andemos un poquito bipolares, mejor vamos a evitar esas situaciones que nos ponen en tensión, vamos a evitar esos temas espinositos que de repente nos ponen de muy mal humor en casa y con la familia, los amigos, si ya tenemos identificadas las personas que son conflictivas, chismosas, negativas, esas personas que ponen de mal humor Acuario, nos alejamos esta semana, no solamente por salud mental de nosotros, otros, también por salud mental de esas personas. Bueno, ¿qué quieres? Generalmente eres un angelito, pero esta semana te pueden salir los cuermitos y la cola. Y miren que ver acuario de diablito no es algo que sea muy normal ni tampoco agradable, porque hay que ver que así como ustedes suelen ser un lago en calma por la mala son un mar muy revuelto, mis angelitos digo para qué le buscamos mejor vamos a tratar de que esta semana se nos vaya tranquila sin problemas, hay que ponerle muchas ganas al trabajo, hay que estar muy al pendiente de esa gente que se aprovecha de nosotros para no tenerle que decir. Su cuatro frescas... y bueno mis angelitos... hasta aquí me quedo con ustedes... yo soy Gina Mateos... estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo... hasta el final de este video... ya se la saben mis ángeles... si no están suscritos a mi canal... suscríbanse... si les gustó el video... regálenme un like... si no pues me dan mi dislike... no hay problema... y si pueden dejarme un mensaje... se los voy a agradecer... generalmente... Eh, ustedes creen que no leo los mensajes... pero si sí los leo... el problema es que ya son demasiados... Y a veces no alcanzo a contestarlos todos, pero de que los leo, los leo. Bueno, mis angelitos, que tengan una muy feliz semana. Bendiciones, paz y muchísima luz en sus caminos. Pero no esas luces mágicas, ¿eh? No, no, no. Luz en el sentido de que tengan mucha inteligencia para que se lleven la semana suavecito. Y bueno, no se olviden. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.